Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro martes de ciencia con el INAOE. Les damos la bienvenida a esta charla el día de hoy. Me da gusto presentarles al doctor Julio César Ramírez San Juan. Él es investigador de la coordinación de óptica de nuestro instituto. Entre sus líneas de investigación destacan, obviamente, la biofotónica y la óptica biomédica. Hoy, el día de hoy, está con nosotros y nos va a hablar sobre qué es la biofotónica. Doctor, buenas tardes, bienvenido a un martes de ciencia con el INAOE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Mons y al equipo de difusión del INAOE por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco el trabajo que hacemos en el INAOE. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Tengo entendido que la plática está dirigida en general a público, en público en general y en particular a jóvenes de diferentes ingenierías. Ojalá les pueda ser de interés y ser de utilidad esta charla y ojalá nos puedan visitar cuando se pueda en el INAOE para ver un poco más de cerca lo que estamos haciendo en todas las áreas en las que trabaja el INAOE. Como ustedes saben, el INAOE pues, es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y está ubicado aquí en Tonantzintla, Puebla, a 15, 20 minutos de la ciudad de Puebla y también de la ciudad de Cholula. Como ya lo comentó Monse, pues, yo soy investigador del Departamento de Óptica y en particular trabajamos en el Laboratorio de Biofotónica. Les dejo mi correo. Por si alguno de ustedes pudiera estar interesado en contactarme y podríamos echar una platicada, insisto, de lo que hacemos. Vamos a empezar así suavecito. ¿Qué es la biofotónica? La biofotónica se encarga del uso de la luz en el estudio de procesos biológicos a todos los niveles, desde el nivel molecular, celular y de tejidos biológicos, diferentes tipos de tejidos. Una característica fundamental de la luz es que es no invasiva, lo cual la convierte, por supuesto, en una herramienta sumamente útil para estudiar cualquier aspecto de ciencias de la vida, tanto a nivel básico como aplicado. Cuando hablamos de cuestiones de aplicaciones de la biofotónica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues hay un montón y un sinfín de aplicaciones, muchas de ellas ya comerciales, otras en proceso de investigación, y de las cuales podemos mencionar corrección de problemas visuales. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos al menos alguna persona que ha tenido algún tipo de corrección visual, y si no la conocen, bueno, pues ya me conocen, yo ya pasé por esos trances. Tratamiento de acné, reducción de envejecimiento en la piel, tratamiento de cáncer, por supuesto, que es un área caliente, digamos, y de enorme desarrollo y de enorme interés, por supuesto. Cicatrización, bisturí láser, optogenética, que ya es un poco más de cuestiones de laboratorio, pero finalmente se puede hacer. Tratamientos dentales y un enorme, 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 etcétera, ¿ok? En todas estas áreas de la medicina, y dense cuenta que aquí abarcamos prácticamente todas las especialidades de la medicina que ustedes se puedan imaginar, en todas estas áreas puede haber aplicaciones biofotónicas de interacción de luz con tejido biológico. Para esto necesitamos desarrollar una gran cantidad de herramientas, necesitamos desarrollar fuentes de luz con características particulares, desde qué potencia, qué longitud de onda, si es coherente, si no es coherente, si está polarizada, si no está polarizada, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la aplicación que nosotros querramos desarrollar, es el tipo de fuente de luz que necesitamos. Por supuesto, la microscopía es una herramienta fundamental, básica en el estudio de la biofotónica. Todos, seguramente todos hemos pasado por jugar en algún momento con algún microscopio, seguramente desde el kinder, ¿no? Herramientas para medir el flujo sanguíneo. Sabemos que el flujo sanguíneo está íntimamente relacionado con la salud del tejido biológico y por esa razón necesitamos medir flujo sanguíneo.
cuestiones de citometría de flujo, biosensores ópticos, que también es un área muy, muy candente en alrededor del mundo, pinzas ópticas, nanotecnología, biomateriales y otro larguísimo, larguísimo, etcétera. ¿Ok? Pero, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. ¿Ok? Es una onda electromagnética que se encuentra más o menos entre los 400 y los 700 nanómetros. 400 nanómetros para el violeta, 700 nanómetros para el rojo. En este espectro es lo que se considera luz visible. Ciertamente, para cuestiones de nosotros que trabajamos en esta área, también consideramos dentro del espectro de luz al ultravioleta, longitudes de onda menores a los 400 nanómetros, y el infrarrojo cercano, que es posterior a los 700 nanómetros. Obviamente estas dos regiones, ultravioleta e infrarrojo, ya no las alcanzamos a ver, ya no es sensible nuestro ojo para estas longitudes de onda, mas sin embargo son regiones cercanas al visible, sumamente útil, y ahorita vamos a ver el por qué. Ciertamente también, aun cuando el ultravioleta se llega a ocupar, no es precisamente lo más deseable por el alto contenido energético que tiene la luz ultravioleta, pero cuando se usa en cantidades moderadas, con tiempos de exposición moderados y a potencias moderadas, es totalmente segura y es muy útil. Nosotros normalmente preferimos movernos hacia el infrarrojo porque tiene mayor penetración dentro del tejido biológico, es menos energética y tiene muchas ventajas para aplicaciones biofotónicas. ¿Okay? Aquí les presento una gráfica de la absorbancia como función de la longitud de onda. Recordemos que el visible está entre 400 y 700 nanómetros. En esta región está el espectro visible. Y les presento la absorbancia de cuatro ingredientes que son muy comunes en el tejido biológico, particularmente en la piel, pero no exclusivo de la piel, por supuesto. Y tenemos el espectro de absorción del agua, que es la línea continua, esta línea que ustedes ven aquí. Si se dan cuenta, en la zona entre 400 y los 700 y tantos nanómetros, la absorbancia del agua es mínima. Por eso el agua es transparente. Mas, sin embargo, cuando nos empezamos a adentrar hacia el infrarrojo, obviamente el empieza a aumentar el coeficiente de absorción del agua y lo hace incluso de manera intensa, por ahí de los 1800, básicamente desde los 1400 nanómetros hasta los 2000, y es fuertemente absorbente el agua al infrarrojo. Por eso es fácil que si nosotros nos acercamos a una fuente térmica, sentimos la sensación de calor. ¿Por qué? Porque esa fuente térmica está emitiendo una gran cantidad de infrarrojo. Nosotros estamos constituidos en un alto porcentaje en agua y por eso sentimos fácilmente esa sensación. Por otro lado, está la hemoglobina no oxigenada, que es la línea punteada. Si se dan cuenta aquí, en la zona del visible, tiene un alto coeficiente de absorción y conforme nos movemos a longitudes de onda más largas, este coeficiente empieza a disminuir gradualmente. ¿Okay? Tenemos la hemoglobina oxigenada, que es una línea larga y una línea corta, que viene también más o menos en esta zona, cae bruscamente por cerca de los 700 nanómetros y continúa subiendo ligeramente. Y finalmente la melanina, ¿no? La melanina, que es la que termina dándole el color a la piel. Entre más morenos somos, más contenido de melanina tenemos. Entre más blanca es una persona, menor contenido de melanina se tiene. Y podemos notar también cómo la melanina disminuye su coeficiente de absorción conforme nos vamos a longitudes de onda más largas. ¿Ok? Si comparamos estos cuatro espectros de absorción de estos cuatro ingredientes en el tejido biológico, podemos identificar una zona que le llamamos ventana óptica, que va más o menos de los 600
a los 1300, 1400 nanómetros, ¿ok? Es decir, del rojo al infrarrojo. Y si se dan cuenta, elegimos esta zona para trabajar porque en esta zona estos colorantes, también les llamamos colorantes, disminuyen en general, en términos generales, su espectro de absorción y por eso queremos trabajar en ellos. ¿Qué significa que el coeficiente de absorción disminuya? Significa que nos permite penetrar más dentro del tejido biológico. Eso por un lado. Y por otro lado, sabemos que a longitudes de onda largas, entre más larga sea la longitud de onda, menor efecto de esparcimiento tendrá la luz debido al scattering que puede presentar la piel, ¿ok? Entonces, esta es la zona que a nosotros nos interesa trabajar. ¿Qué pasa cuando la luz llega al tejido biológico? Bueno, pasan un sinfín de cosas. Cuando la luz incide sobre la superficie del tejido biológico, esta línea horizontal representa la superficie del tejido biológico, la luz incide, puede reflejarse parte de esa onda luminosa que está llegando, y esta simple reflexión ya lleva información de la superficie de la piel, ¿ok? Lleva información, puede llevar información del color, de la textura y de otras propiedades físicas, químicas, morfológicas de la superficie de la piel, ¿ok? La simple reflexión. Por otro lado, cuando la luz penetra, pueden suceder otras muchas cosas. Por ejemplo, si la luz es absorbida, hay diferentes mecanismos de absorción que llevan a diferentes consecuencias. Por ejemplo, puede darse una interacción fotoquímica entre la luz que penetró y los componentes químicos que pudieran presentarse dentro del tejido biológico. En ese sentido, podríamos estar hablando de bioestimulación y una de las aplicaciones fundamentales es la microscopía fluorescente. Parte de los fotones que no fueron absorbidos pueden ser transmitidos, por supuesto, pueden ser transmitidos, y el hecho de que la luz pueda transmitirse a través del tejido biológico significa que va a recoger información de todo el tejido y cuando salga llevará esa información. Estoy pensando, por supuesto, en tejido a través del cual la luz pueda ingresar de un lado y salir del otro. Tiene que ser tejido delgado, entre comillas, por ejemplo, en el dedo. Los oxímetros que ahora están tan de moda funcionan, muchos de ellos, en transmisión. La luz entra de un lado y sale del otro, y esa información que llevan, obviamente, la analizan y pueden decirnos mucho de lo que está sucediendo y no está sucediendo dentro del tejido biológico. También puede darse que la luz sea esparcida dentro del tejido biológico, y el hecho de que sea esparcida nos da también información sobre el contenido de los diferentes elementos que constituyen el tejido biológico. Esa información, por supuesto, cuando es analizada de manera correcta y con los instrumentos adecuados, nos puede dar muchas de las propiedades ópticas y en general físicas del tejido, y eso nos permite obviamente saber con qué estamos lidiando y desarrollar las terapias, los instrumentos o el estudio de las propiedades químicas, físicas, morfológicas del tejido que nosotros estamos analizando, ¿ok? Parte de la luz que también penetró eventualmente puede regresar a la superficie por donde incidió. Cuando regresa, otra vez puede llevar información de todo lo que sucedió aquí adentro, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre algunas de estas interacciones. Siéntanse en toda la libertad de que si tienen alguna pregunta, no sé cuál sea la dinámica, si levantan su manita allí o simplemente lo comentan en el micrófono y con todo gusto resolvemos sus dudas. Una de las aplicaciones fundamentales
que conocemos en biofotónica es lo que se conoce como microscopía fluorescente. En este caso, nosotros hablamos de fluorescencia como la emisión espontánea de luz durante una transición del sistema de energías de una molécula desde un nivel excitado, por ejemplo S1, hasta un nivel básico. Nosotros tenemos una molécula en estado básico, se excita y cuando se desexcita y regresa a su estado básico, entonces puede ocurrir fluorescencia, ¿ok? Por otro lado, hablamos de fosforescencia cuando nosotros excitamos del estado básico a una molécula, lo llevamos a un estado excitado S1, se le llama singulete. De este estado singulete pasa a otro estado intermedio, se le llama estado triplete, es un estado de excitación también, y cuando decae a su estado básico, vuelve a emitir luz. Entonces, tanto en la fluorescencia como en la fosforescencia, tenemos emisión de luz. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la fluorescencia, la emisión, la excitación y desexcitación y posterior emisión de luz se da en tiempos extremadamente cortos, del orden de micro o nanosegundos. En el caso de la fluorescencia, es un proceso mucho más largo. Puede ir de milis a muchos segundos, ¿ok? Todos hemos tenido un juguetito que florece. Recordarán las estrellitas o los caballitos o los juguetitos que venden en las ferias. Durante el día les llega luz y cuando se apagan las luces en la noche, bueno, pues el muñequito florece. O bien las manecillas de los relojes, estos justamente les llaman así, reloj fluorescentes, en donde aun cuando todo esté apagado, alcanzamos a ver los números y las manecillas del reloj justamente por ser fluorescentes, ¿ok? ¿Para qué ocupamos esta información? Bueno, pues resulta ser que si nosotros estamos interesados en visualizar una parte o un órgano en particular de alguna célula, entonces lo que se puede hacer es que podemos dopar a la célula con un químico fluorescente en particular. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, la membrana celular, bueno, pues buscamos un fluoróforo, así se llaman, buscamos un fluoróforo que sea afín únicamente a la membrana de la célula. Ese fluoróforo se va a pegar a la membrana de la célula únicamente y cuando iluminemos con la luz adecuada, entonces el fluoróforo florece y como sabemos que solo está en la membrana, entonces podemos visualizar únicamente la membrana. O bien podemos hacerlo con el núcleo, la mitocondria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? De esta manera podemos visualizar con alta resolución los diferentes organelos de una célula. Obviamente tiene sus ventajas, eventualmente se fotoblanquea y puede llegar a presentar cierta fototoxicidad, ¿no? Pero actualmente, bueno, pues hay muchos fluoróforos que se han desarrollado cada vez más resistentes a estas desventajas que comento. Son seguramente inevitables, pero cada vez existen fluoróforos más eficientes y más amigables. Otra de las grandes aplicaciones en biofotónica es justamente la terapia fotodinámica. ¿En qué consiste? De manera muy breve. Supongamos que tenemos un paciente y este paciente tiene células cancerígenas dentro del cuerpo, pero de una manera localizada. Es muy importante que sea localizado. A este paciente se le inyecta un químico que se llama fotosensibilizador. Ese químico se inyecta por torrente sanguíneo o bien puede colocarse de manera tópica en la piel. Este químico tiene muchas tareas por hacer. Una vez que entró al torrente sanguíneo, tiene que ser capaz de traspasar las paredes del vaso sanguíneo y penetrar a todas y cada una de las células del cuerpo. ¿Ok? Después de cierto tiempo, después de algunas horas, digamos,
las células sanas del cuerpo ya desecharon ese fotosensibilizador y las células cancerígenas, por diferentes motivos, una de ellas es que tienen diferente, tienen un metabolismo diferente a las células sanas, pueden retener más tiempo ese fotosensibilizador. ¿Ok? De tal manera que después de ciertas horas hemos marcado a las células cancerígenas, que son las que finalmente queremos destruir. Si a este fotosensibilizador no le llega luz, entonces es como el chicharito en la delantera de la selección nacional, totalmente inofensivo. ¿Ok? Mas, sin embargo, si a este fotosensibilizador le llega luz, entonces pasa algo similar a lo que comentábamos hace rato. Esas moléculas de fotosensibilizador se excitan con la luz que llegó a ellas, y excitadas pueden reaccionar con el oxígeno presente dentro de la célula. Al reaccionar con este oxígeno producen toxinas. Producen toxinas. Esas toxinas se produjeron únicamente dentro de las células cancerosas y, por lo tanto, vitalmente el problema se resuelve. ¿Ok? Esta es básicamente, a grandes rasgos, la historia de la terapia fotodinámica. Son tres ingredientes básicos que se consideran en la terapia fotodinámica: el fotosensibilizador, la luz que excita el fotosensibilizador y el oxígeno que va a reaccionar con el sensibilizador excitado para producir se llaman especies reactivas de oxígeno, que no es más que una toxina dentro de la célula. ¿Okay? Esta toxina puede atacar a diferentes órganos intracelulares. Uno de los más comunes es la mitocondria, pero puede atacar otras estructuras, dando muerte a la célula donde se encuentra presente. Aquí podemos ver algunas de las aplicaciones de la terapia fotodinámica. Tenemos un cáncer de piel en esta zona del párpado. Se aplica terapia fotodinámica y finalmente, bueno, pues te termina resolviendo el problema. Se aplica también en enfermedades periodontales. Algunos grupos lo han ocupado para eliminar bacterias altamente resistentes a antibióticos que se presentan en algunos pacientes en la boca. Bueno, incluso en todos los pacientes, todos tenemos ese tipo de bacterias en la boca, pero ese tipo de bacterias que son altamente resistentes a antibióticos son un problema para todos los pacientes, en particular los pacientes que tienen un sistema inmunológico deprimido. Aquí también hay unos ejemplos, se muestra un ejemplo de tratamiento de acné con terapia fotodinámica. Y en este caso se muestra un imágenes de esófago de Barrett y también de cáncer de esófago. Se ve la lesión, se aplica terapia fotodinámica y eventualmente la lesión desaparece. Pero así como estos ejemplos, bueno, pues hay muchos ejemplos en diferentes tipos de cáncer de pulmón, cervicuterino, de próstata, de boca, cuerdas bucales, estómago, colon, infecciones bacterianas, fungicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente en el grupo trabaja la doctora Especia en este tratamiento de terapia fotodinámica en hongos dermatofitos y en células de cáncer de mama. Obviamente la terapia fotodinámica tiene también limitaciones. Como comentamos, la luz solamente penetra algunos milímetros dentro del tejido biológico, ¿ok? Entonces, si el objetivo que queremos destruir es muy profundo, obviamente no va a ser posible que llegue una cantidad suficiente de luz a ese objetivo profundo que genere las toxinas suficientes para eliminar el cáncer que pudiera estar presente allí. Entonces, bueno, esa es una limitación. Sin embargo, se han desarrollado algunas estrategias para resolver ese tipo de situaciones. Se ha introducido, por ejemplo, una fibra óptica al tejido, de tal manera que esa fibra óptica pueda eventualmente iluminar de manera más eficiente la zona que queremos irradiar. O bien
se han ocupado estrategias, por ejemplo, el médico quita una parte del tumor, lo quita con bisturí, y la parte remanente que el médico ya no sabe si es cáncer o no es cáncer, y para no dañar un tejido sano, entonces en esa zona remanente se aplica la terapia fotodinámica y de esa manera, en conjunto, bisturí más terapia fotodinámica también han dado muy buenos resultados. En el caso de la activación del fotosensibilizador, yo comentaba hace rato que nosotros preferimos trabajar en la zona del rojo infrarrojo porque penetra más, ¿ok? Penetra más, lo cual eso es bueno, dijimos, nada más que estos fotosensibilizadores que son sensibles en el infrarrojo no son tan comunes como nosotros quisiéramos. Sí los hay. Cada vez se están desarrollando más. Hay mucho trabajo de investigación en el desarrollo de fotosensibilizadores que los están diseñando de tal manera que sean excitados en la zona del rojo e infrarrojo preferentemente. La mayor cantidad de ellos están en el visible, incluso en el violeta e ultravioleta. Pero mucha gente está trabajando justamente en esta problemática. Y por otro lado, bueno, pues está el uso de nanopartículas. Básicamente las nanopartículas, como su nombre lo indica, tenemos una nanopartícula, por ejemplo, de oro, al cual se le acopla un grupo funcional que es sensible a alguna, por ejemplo, alguna proteína que produzca la molécula de cáncer de mama, por ejemplo. Este grupo funcional solo va a ir a buscar y a pegarse donde encuentre esa proteína que produce una célula de cáncer de mama. Si no es así, no se va a pegar. Entonces, estas nanopartículas se inyectan también en torrente sanguíneo, van y por su tamaño, pues fácilmente pueden penetrar las estructuras, van y se pegan justamente en las moléculas de cáncer de mama. Y ya que están localizadas allí, se vuelven a activar otra vez con luz y producen el efecto que ya les comenté, ¿okay? Entonces, se están desarrollando muchas estrategias en terapia fotodinámica. Por supuesto, es un área de mucho interés por cuestiones obvias, ¿okay? Pero, ¿qué hay de la interacción fototérmica entre luz y tejido biológico? En esta pantalla, lo que ustedes pueden ver, de manera muy general, tres grupos de pacientes con problemas vasculares, de pigmentación y problemas cosméticos. Dentro de los problemas vasculares mencionamos las telangiectasias, los hemangiomas, los pro-Weinsteins, en pigmentación los nebus de Ota, los tatuajes, y en el asunto cosmético, bueno, pues están las arrugas, el acné, las cicatrices. En todas estas imágenes que ustedes están viendo, podemos identificar un blanco que si nosotros pudiéramos destruir o modificar, entonces el problema podría resolverse. En el caso de los problemas vasculares, hablamos de vasos sanguíneos muy superficiales. Un vaso sanguíneo en piel sana puede estar algunos cientos de micras por debajo de la superficie de la piel. En el caso de estos problemas vasculares, tenemos vasos de sangre a una profundidad de algunas decenas de micras, ¿ok? Es tan superficial que por eso se notan fácilmente a simple vista esas zonas rojas, ¿ok? En el caso de pigmentación, bueno, pues tenemos un pigmento también muy superficial, de manera que se produce de manera natural, o bien producido intencionalmente, como son los tatuajes. En el caso de los problemas cosméticos, tenemos las arrugas. En este caso, tenemos la estructura la estructura que le da la tensión a la piel. En este caso, con la edad, esa estructura se va perdiendo y por eso vienen las arrugas, ¿ok? Pero si nosotros calentamos
colágeno, es una estructura de colágeno. Si calentamos esta estructura de colágeno, eventualmente esa estructura se vuelve a estirar y las arrugas disminuyen considerablemente. En el caso del acné, bueno, pues tenemos las glándulas sebáceas que producen el problema del acné, y cuando esa glándula sebácea se destruye con tratamiento térmico con láser, también el problema disminuye. Y en el caso de las cicatrices es algo muy parecido al de las arrugas, ¿no? Hay que tensar nuevamente la malla de colágeno, que es la que le da la estructura a la piel. Entonces, en todos estos problemas, decíamos, podemos identificar un blanco, un objetivo, que si nosotros destruimos, como los vasos sanguíneos, o remodelamos, como la estructura de colágeno, el problema se puede resolver. ¿Cómo funciona? Bueno, imaginamos que aquí tenemos la superficie de la piel, y dentro de la piel tenemos un objetivo, en este caso representado por esta mancha roja, como queriendo simular un vaso sanguíneo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero lo que se hace es que se rocía un spray criogénico, que lo que hace es enfriar la superficie de la piel. ¿Okay? Recordemos que en la superficie de la piel tenemos un alto contenido de melanina altamente absorbente a la luz visible. ¿Ok? Primero enfriamos la superficie de la piel y después iluminamos con un láser a una longitud de onda propia para que este objetivo absorba esa energía luminosa, se caliente y eventualmente se pueda destruir. En el caso de la sangre, la sangre tiene un pico de absorción fuerte en 585 y 595 nanómetros. Ahí tiene picos de absorción muy fuertes. Entonces, en el caso de los, si queremos destruir vasos sanguíneos, iluminamos esas longitudes de onda y voilà. El vaso sanguíneo se calienta, se genera una fototrombosis que, si se hace de manera eficiente, destruye la pared del vaso sanguíneo y la destruye de tal manera que ya no le es posible al vaso sanguíneo reconstruirse, ¿ok? Si el daño es mínimo, el vaso sanguíneo se reconstruye. Si no, se elimina por completo. Esta es una estrategia con un solo pulso de spray criogénico y un solo pulso de láser, pero obviamente está la estrategia de usar pulsos alternados de enfriar, calentar, mientras estamos enfriando la superficie y calentándola al mismo tiempo, tratamos de mantener la piel a una temperatura tolerable. No queremos quemarla para no producirle una cicatriz. Pero mientras la superficie de la piel la estamos manteniendo a una temperatura razonable, la energía se está acumulando en el objetivo que está debajo de la superficie de la piel y finalmente termina calentándose y destruyéndose por efectos térmicos. Este es un ejemplo de un paciente con un problema de Port Weinstein aquí en la cara. Esta mancha roja es muy común en los recién nacidos, particularmente se presenta en la zona de la frente y en la zona de la nuca. Conforme el bebé crece, esas manchas van desapareciendo por sí solas, pero no siempre terminan desapareciendo. Entonces, en este caso, el paciente fue tratado con este tratamiento fototérmico que les acabo de platicar, y después de cierto tiempo, bueno, pues hay un cierto blanqueamiento, así se llama al resultado, blanqueamiento. Bueno, no es un procedimiento totalmente eficiente, hay mucho trabajo que se está desarrollando para mejorar este tratamiento, pero por el momento es el resultado es parcial. En este caso de medición de flujo sanguíneo, aquí tiene yo un video que por alguna razón no quiere correr. Básicamente en este video era una caricatura en realidad de una mano sobre la cual hacía yo incidir la luz incide justamente sobre la zona de un vaso sanguíneo. La luz incide en esa zona y de este lado cachamos la imagen que estamos viendo. No se les olvide que luz láser es luz monocromática
capaz de producir interferencia, ¿ok? Capaz de introducir interferencia tal y como interfieren dos ondas mecánicas sobre la superficie de un estanque de agua. Ese mismo fenómeno de interferencia también sucede en las ondas electromagnéticas como es la luz. En esta imagen que ustedes sí están viendo aquí, esto es una caricatura, esta es una simulación generada por Julio César Juárez, estudiante del grupo de biofotónica de aquí del INAOE, donde básicamente se está simulando cómo penetra la luz, regresa a la superficie y con la cámara cachamos esa información. Este burbujeo o esta ebullición que ustedes ven en esta zona central de la imagen es un indicativo de la presencia de un vaso sanguíneo. Cuando la luz penetra en la zona del vaso sanguíneo, interacciona con todas las células de la sangre que están en movimiento, obviamente, y cuando regresan a la superficie, regresan produciendo esta ebullición. Dense cuenta que fuera del vaso sanguíneo, en las zonas de arriba y de abajo, sí se alcanza a observar esa ebullición, pero en mucho menor grado, en mucho menor grado. Si nosotros tomamos una foto lo suficientemente rápida de esta zona de la piel, podríamos alcanzar a ver el difuminado producido por la ebullición en el vaso y las zonas aledañas al vaso prácticamente quedan estáticas. Este es un ejemplo en vivo. Aquí pueden ustedes ver una red de vasos sanguíneos del lado de la subdermis de un roedor. Este es el lado de la dermis del mismo roedor. Esta es una imagen real de una red de vasos sanguíneos similares a esta. Se ve en blanco y negro porque el láser es monocromático, es de un solo color. Y por esa razón las cámaras que nosotros usamos son monocromáticas, blanco y negro, más bien en tonos de grises, pero la imagen la traducen en blanco y negro, y por eso estas imágenes se ven justamente así, ¿ok? Este tipo de imágenes son las que captura nuestra cámara. Nosotros podemos adquirir una sola imagen o un conjunto de imágenes. Normalmente 30 pueden ser o más dependiendo de la necesidad que tengamos. Bueno, cuando nosotros capturamos estas imágenes, podemos hacer un análisis estadístico de estas imágenes utilizando diferentes algoritmos que les llamamos algoritmos espaciales, temporales o una combinación de ambas. Como resultado de la aplicación de estos algoritmos estadísticos para analizar estas imágenes, podemos recuperar estas imágenes que ustedes ven aquí de falso color. Se llama falso color porque lo que estamos midiendo aquí es la velocidad de flujo sanguíneo. Aquí dice SFI, que es el acrónimo de Speckle Flow Index, y este Speckle Flow Index es proporcional a la velocidad. Entre más rojo, más alta la velocidad de flujo sanguíneo, entre más azul, más baja la velocidad de flujo sanguíneo. Como podrán darse cuenta, en los tres algoritmos espacial, temporal y espacio-temporal, los tres funcionan razonablemente bien. Los tres tienen sus propias ventajas y desventajas, pero lo cierto es que con los tres podemos visualizar vasos sanguíneos delgados, más gruesos, pero sobre todo también podemos predecir la velocidad con la cual se mueve este flujo sanguíneo. Es importante decir aquí que la velocidad que nosotros medimos es relativa, no es una velocidad absoluta. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos decir en este vaso o en este punto, no podemos decir más bien hay una velocidad de 10 milímetros por segundo. Eso no lo podemos decir. Lo que sí podemos decir de acuerdo a esta barra de valores es que la velocidad en este vaso es el doble que la de este, o tres veces que la de este. A eso me refiero con velocidad relativa. Si queremos medir velocidades absolutas, bueno, tenemos que ocupar otras estrategias como las doble, que no es el caso. Esta técnica de Speckle es muy simple,
Como les comenté, simplemente tenemos una fuente de luz coherente, un láser, un apuntador de los que venden en cualquier lado pudiera servir, no es lo más adecuado, pero pudiera servir. Cachamos las imágenes con una cámara, incluso con cámaras de celular, se ha probado que esta técnica funciona y funciona muy bien. Ya que tenemos esas imágenes, las procesamos con la computadora y podemos producir imágenes de flujo sanguíneo razonablemente buenas, ¿ok? Entonces, esto es parte de lo que hacemos también en el laboratorio de biofotónica. Se trabaja en diferentes aspectos de esta técnica. Una de las aplicaciones de esta técnica es justamente en monitorear o sirve como un sistema de retroalimentación de la técnica de destrucción fototérmica que les mostré hace rato, donde destruíamos vasos sanguíneos. Aquí tenemos un paciente con un por Weinstein, aquí está la mancha. Normalmente, para aplicar estas técnicas de destrucción de vasos sanguíneos, lo que el dermatólogo hacía es que daba el tratamiento de destrucción de vasos sanguíneos con los pulsos de láser, que por cierto es un cañonazo de energía, ¿eh? En verdad es un cañonazo de energía. Aplicaba el tratamiento en toda la mancha roja y se producía un hematoma tremendo. El paciente salía de la clínica con la cara como si hubiera recibido un golpe muy fuerte, muy severo, y tenía un hematoma ahí tremendo. La potencia que el médico utiliza para hacer este tratamiento es al principio limitada, porque no quiere lastimar al paciente. Entonces el paciente se iba a su casa 2-3 meses para que el hematoma se absorbiera, la inflamación disminuyera, y al principio es común que el paciente regrese casi igual. ¿Por qué? Porque la energía que se ocupó, bueno, pues fue mínima, con la intención, insisto, de no dañar al paciente. En ese momento el dermatólogo aumentaba un poco la potencia del láser, volvía a hacer el tratamiento, el paciente terminaba saliendo otra vez con un tremendo hematoma, a los 2-3 meses regresaba y pues otra vez el cambio era mínimo. Así podían pasar 2-3 años y era un problema bastante serio porque bueno, pues el avance era mínimo y pues eso provocaba serios problemas en el paciente. Entonces, ¿cuál fue la propuesta aquí? La propuesta fue, antes de aplicar el tratamiento de destrucción de vasos sanguíneos, vamos a medir el flujo sanguíneo con esta técnica. Vamos a medir el flujo sanguíneo antes del tratamiento de destrucción de vasos sanguíneos. Y esa imagen la pueden ver ustedes aquí. ¿Ok? La pueden ver ustedes aquí. Ya dijimos que entre más rojo, más flujo sanguíneo, entre más azul, menos flujo sanguíneo. Entonces, ya que teníamos esta referencia, llegaba el dermatólogo, aplicaba el tratamiento de destrucción de vasos sanguíneos, y como resultado teníamos ahora esta fotografía de flujo sanguíneo. Si se dan cuenta, hay un cambio tremendo en el flujo sanguíneo entre el antes y el después. Nosotros le proporcionamos información al dermatólogo porcentual de cuál fue el cambio porcentual en el flujo sanguíneo en el antes y el después del tratamiento, y era decisión de él si en ese momento quería hacer un retoque o bien mandaba el paciente 2-3 meses a su casa y regresaba. Bueno, si el tratamiento sin esta retroalimentación podía durar 2-3 años, bueno, pues resultó que hubo pacientes que en 8, 9, 10, 11, 12 meses podían terminar su tratamiento. ¿Ok? Esto utilizando esta técnica de Speckel de flujo sanguíneo como un sistema de retroalimentación. Esta es otra aplicación. En este caso, lo que nosotros tenemos es el cerebro de un roedor. El roedor, debo de aclarar que está perfectamente anestesiado. Se le quita el cuero cabelludo al roedor, queda expuesto el cráneo, y ese cráneo se lija, literalmente se lija, y eventualmente va disminuyendo su espesor hasta que queda tan delgado o lo suficientemente delgado
como para que permita una visualización directa de lo que está pasando dentro del cerebro. Se pueden estimular de diferentes maneras ciertas regiones del cerebro. Por ejemplo, en el roedor del que les estoy hablando, se puede hacer una estimulación mecánica de una patita, por ejemplo, la patita delantera derecha, y se quiere ver, bajo esa estimulación, cuál fue el efecto del flujo sanguíneo en el cerebro. Y, como pueden ustedes notar, eventualmente hay una irrigación en cierta zona del cerebro producida por esa estimulación. Esto permite a los neurólogos tratar de hacer una correlación entre qué zona del cerebro está coordinada con qué zona del cuerpo del animal. Y esto permite, obviamente, tener conocimiento de la funcionalidad o disfuncionalidad de un paciente y correlacionarlo con alguna zona dañada en el cerebro. Se pueden estudiar problemas de migraña, por ejemplo, o cualquier otro estímulo que se haga al cerebro y que produzca, tenga como consecuencia un aumento o disminución en el flujo sanguíneo, se puede monitorear con esta técnica también. ¿Okay? En esta imagen, bueno, pues volvemos a ver una imagen de corteza cerebral. Esta es la imagen de flujo sanguíneo correspondiente. En el caso de un pie isquémico, normalmente asociado o comúnmente asociado con pies diabéticos, podemos tener referencia sobre en qué zonas del pie tenemos flujo sanguíneo todavía. ¿Okay? En este caso, en este experimento, a partir de esta imagen se puede intuir que el flujo sanguíneo en el dedo gordo del pie prácticamente se ha suspendido, lo cual significa que, bueno, pues que este dedo difícilmente va a ser rescatable, o en caso contrario, si es rescatable, y entonces el médico tendrá que tomar las decisiones correspondientes, ¿ok? Y en este caso, bueno, pues tenemos una imagen de flujo sanguíneo puntual en la retina de un paciente. Tenemos tres puntos: rojo, verde, violeta, y tenemos aquí el flujo sanguíneo como función del tiempo producido por una estimulación en ese ojo. ¿Ok? Otra de las cosas que también se hacen en el grupo, particularmente la hace el doctor Rubén Ramos, es lo que se conoce como pinzas ópticas. Si nosotros tenemos una micropartícula, por ejemplo, de sílica o de algún otro material, podemos iluminar esta partícula o esta micropartícula, podemos iluminarla y pueden darse diferentes efectos. Puede empujar a la partícula a la luz, o bien puede atraerla a una zona donde la luz esté enfocada. Podemos ver diferentes, al menos estos dos fenómenos: empujarla, la luz, que empuje la partícula, o bien que la traiga a la zona donde esté enfocado. Por ejemplo, en este video lo que tenemos es, estamos viendo a través de una pequeña alberquita de agua de unas 100, 120 micras de espesor, en donde hay partículas de 3 y 5 micras. Estas bolitas que ustedes están viendo son partículas de 3 y 5 micras, y en la parte de arriba tenemos un spot de luz que está incidiendo. Aquí ven ustedes el spot intenso, y vamos a ver qué pasa. La luz se va a reflejar dentro de esta partícula, y pongan atención en esta partícula que está aquí. Si se dan cuenta, primero la jaló, porque aquí hay un gradiente de intensidad de luz hacia esta dirección, la jala en esta dirección, y después la expulsa en la dirección de las. Ahí va otra vez. Esta es la que se mueve. Esta. Dense cuenta cómo la jala hacia el centro del haz y después la expulsa. En esta área está trabajando fuertemente el doctor Rubén Ramos y sus estudiantes. Allá en el INAOE, cualquier duda pueden comentarla con él. Esta es otra de las áreas en las que está trabajando también el doctor Rubén Ramos.
con inyecciones sin aguja, todos queremos, es el sueño de todos, ¿no? Queremos, eventualmente, si hubiera necesidad, nadie quiere por propia voluntad, por supuesto, pero si hubiera necesidad, inyectarnos, pero que no sea con aguja. Bueno, en este caso, lo que ellos están diseñando es un dispositivo que contiene un líquido altamente absorbente a una longitud de onda en particular. Resulta ser que cuando en ese líquido, insisto, altamente absorbente, enfocamos luz a la entrada, esa luz altamente que es altamente absorbida genera una zona caliente a tal temperatura que puede vaporizar el líquido sobre el cual incide, generar una burbuja que crece y al crecer puede expulsar parte del líquido que tiene allí contenido, pero no solo por la expansión de la burbuja, sino que en el momento en que esta burbuja crece y encuentra una zona fría, se va a colapsar y va a emitir una onda de choque. Esa onda de choque también tiene la capacidad de empujar el fluido donde está presente, y si esa energía se enfoca a la salida de este dispositivo, que insisto, contiene el medicamento que ustedes quieren inyectar, entonces el medicamento sale disparado hasta llegar a la zona de la piel donde se quiere inyectar. Ellos están trabajando en diferentes diseños de estas cavidades para permitir que la energía, una, se enfoque lo más eficientemente posible en la zona de salida, para que entonces expulse con mayor fuerza el chorro de luz y tenga la velocidad suficiente como para penetrar la piel. ¿Ok? Es un tópico bastante interesante. En este caso, aquí les muestro la distancia de penetración de un chorro de líquido con diferentes diámetros como función de la velocidad de ese chorro. Estos experimentos están hechos en agar, que es algo como una gelatina, parecido a una gelatina, con propiedades mecánicas similares a las de la piel. ¿Okay? Entonces, en ese tipo de dispositivos se hacen estos experimentos, y como podrán notar, conforme la velocidad del chorro crece, la distancia de penetración también crece. ¿Sí? Entre más delgado sea el chorro, aquí tenemos 120 micras, más va a penetrar también. Entonces, lo que se busca son chorros delgados, en este caso estamos hablando de algunos cientos de micras, y a mayor velocidad. Nunca he experimentado una inyección de este estilo, pero algunos comentarios que he escuchado de dispositivos similares, comerciales, resulta ser que el dolor que se pudiera sentir en estos casos es mínimo comparado con el dolor que pudiera presentarse con una aguja. Amén, amén de todo el desecho que se genera por las inyecciones, ¿no? Cuando ustedes inyectan las agujas y las jeringas tienen que desecharse de manera adecuada, y obviamente eso es basura que requiere de un tratamiento particular que no es nada barato, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, el dolor, si bien es algo importante para los pacientes, no es el problema completo. El problema incluye mucho basura que se genera en este sentido, ¿no? Obviamente aquí lo que ustedes pueden ver en esta parte es la superficie de la piel y las diferentes capas de la piel, el estrato córneo, la epidermis, dermis, hipodermis y finalmente el músculo. Aquí en esta zona se muestra el tipo de inyección que se desea aplicar buscando cierta utilidad. Los pacientes que requieren insulina, se inyecta la insulina en esta zona de la piel, las vacunas en esta zona, las pruebas de alergia también son más bien superficiales, pero cuando se trata de antibióticos o de esteroides, tienen que llegar al músculo,
Y bueno, pues hay una gran cantidad de dispositivos sin aguja, todos estos que ven ustedes aquí, que tienen diferente aplicabilidad dependiendo de la distancia de penetración a partir de la superficie, ¿ok? Esto es todo, jóvenes. Espero les haya sido de su interés. Muchas gracias por escucharme y, pues bueno, si hay preguntas, este es el momento. No sin antes agradecer a todo el equipo de trabajo. Aquí pueden ver al doctor Rubén. ¿Dónde anda el doctor Rubén? Aquí está el doctor Rubén, la doctora Especia, y el doctor Ulises. Aquí está el tremendísimo Ulises, y estudiantes y estudiantas del grupo, ¿no? El grupo es muy dinámico, constantemente están llegando estudiantes nuevos, otros se gradúan y se van, entonces es muy dinámico. Muchas gracias, jóvenes. Escucho sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Sí hay preguntas. De hecho, desde que iniciamos la charla, ya cuando usted estaba arrancando la definición de la biofotónica, por ahí nos llegó una pregunta, así que se las voy a leer, doctor, para que podamos responderlas. Claro. Manji nos envía saludos, así que buenas tardes a Manji. Damián Villaseñor Amador nos pone hola desde Cholula y nos pregunta, ¿hay aplicaciones de la biofotónica que estén orientados a organismos que no sean humanos? Por ejemplo, lo primero que se me ocurre cuando me dicen biofotónica, me imagino a una planta. Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas de las técnicas de las que hablé hace rato también se han aplicado a animales. Animales, por ejemplo, también a los animales les da cáncer, y muchas de estas técnicas y estrategias se han empleado también en ellos para resolver ese tipo de problemas. ¿Okay? En el caso de plantas, bueno, pues son muy comunes las infecciones por lo que ustedes quieran, por hongos, por ejemplo, y una de las cosas que está trabajando la doctora Especie en el grupo es justamente la aplicación de terapia fotodinámica para la eliminación de hongos. Entonces, por supuesto, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer en plantas y animales, sí, seguro. Gracias, Manji, por tu pregunta. Gracias, doctor. Y Nautilus Alfa nos Alfa. pone hola a todos. Así que hola, Nautilus. Hola, Nautilus. Damián Villaseñor nos vuelve a poner saludos y muchas gracias. No. Esa fue una contestación que hicimos nosotros. Una disculpa, doctor. María del Carmen Ortega nos pone saludos. Gustavo Islas, interesante conferencia. Gracias por compartir estos conocimientos. Julián Ramírez nos pregunta, ¿no hay efectos negativos el eliminar vasos sanguíneos del cuerpo? ¿Y qué pasa con los residuos que quedan al eliminarlos o no quedan? Saludos y gracias por la charla. Sí, mira, de acuerdo con los dermatólogos, en piel sana los vasos sanguíneos están presentes a cientos de micras por debajo de la superficie. Vasos sanguíneos a algunas decenas de micras por debajo de la superficie no son en absoluto necesarios como vaso sanguíneo. Obviamente hay la piel cuenta con otras herramientas como la perfusión sanguínea para nutrirse, es decir, se requiere flujo sanguíneo, pero en piel sana no necesariamente necesitas vasos sanguíneos de algunas micras de espesor. Hay estructuras que permiten la perfusión sanguínea. Si tú te presionas el dedo, queda rojo y eso significa que, bueno, pues hubo irrigación sanguínea por perfusión. No irrigación a través necesariamente de vasos. Entonces, según los médicos, estos vasos no son necesarios tan en la superficie y se pueden destruir sin problema. Respecto de los residuos, si la destrucción alcanza cierto umbral, entonces esos desechos
obviamente son consumidos o atacados por el sistema de defensa del organismo, y supongo que lo reciclan y limpian todo ese desecho, ¿no? Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Gustavo Islas, disculpen, una pregunta. ¿Se sabe el costo de esta terapia y si ya la aplican en México? Me surge otra pregunta. ¿Esta técnica podría funcionar para detener el flujo sanguíneo o hemorragia que sea recurrente en alguna parte del cuerpo, como fosas nasales o úlceras? Es de Gustavo Islas las dos preguntas. ¿A qué terapia se refiere Gustavo? No sé si se refiere a la de terapia fotodinámica, la primera pregunta. La segunda pregunta está claro que se refiere a flujo sanguíneo, pero la primera no me queda claro. Voy a responder, a menos que nos aclare, que asumiendo que se trata de terapia fotodinámica. Okay. En el caso de terapia fotodinámica, perdón, adelante, Monse. No, está bien, doctor. Sí, por ahí nos puede poner cuál es a la terapia a la que se está refiriendo, mientras que el doctor contesta la siguiente pregunta. Sí, mira, aquí en México este tratamiento de terapia fotodinámica se aplica en hospitales grandes, en el hospital de neurología, El Salvador Subirán, es decir, hospitales muy grandes, nacionales. Allí se aplica obviamente se hace bajo protocolos de seguridad muy estrictos para los pacientes. Lo que no pasa es que yo no puedo ir a la clínica de la esquina o a los laboratorios que están en la esquina y decirles, oiga, me vengo a hacer una terapia fotodinámica, ¿no? Eso sí, no, se hace en hospitales grandes y muchos de ellos lo hacen bajo protocolos de investigación, ¿ok? En el caso de la segunda pregunta, sí se ha ocupado estas técnicas con luz para fotocauterizar vasos sanguíneos. Algunos otorrinos ocupan estas estrategias para cauterizar vasos sanguíneos justamente en la nariz, como comenta nuestro compañerito, para evitar justamente hemorragias. También se ha hecho. Muchos de los experimentos también de la destrucción fototérmica que les comenté y la de Speckle Imaging se han ocupado justamente para eso. Se quiere bloquear el flujo sanguíneo en un capilar en particular. Se da un toque de luz que calienta, destruye el vaso sanguíneo, y se puede monitorear que sí funcionó o que no funcionó con Speckle Imaging. Muchísimas gracias, doctor. Nautilus Alfa nos dice que muchas gracias, doctor, que es muy interesante esta charla. Manji pregunta, ¿sirve para la tiroides? ¿Cuál de las estrategias sirve para tiroides? Bueno, independientemente de cuál, nos aclare Nautilus, no he escuchado aplicaciones de lo que les comenté en tiroides. No sé si las haya, honestamente desconozco. Me lo llevo de tarea para ver si hay algunas aplicaciones en tiroides. No se me ocurre en este momento cuál podría ser, pero me lo llevo de tarea. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y pues ya nada más nos manda saludos y nos dice que gracias por la conferencia a Francisco Javier López Tiro, y Vania Vázquez también nos manda saludos. Muchas gracias por la conferencia. Esther Valencia nos acaba de mandar un mensaje que dice, excelente charla, doctor, muy interesante. Así que todos, muchísimas gracias, les agradecemos por enviarnos sus comentarios. Si alguien más tiene alguna pregunta y si el doctor todavía tiene tiempito de responder en lo que tiene su mensaje final, por aquí vamos a estar todavía. Así que, doctor, lo invito a que pues nos diga algo final que quiera agregar. Nada, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación. Siempre será un gusto compartir con jóvenes entusiastas parte del trabajo que estamos haciendo en el INAOE.
los invito a que sigan este tipo de carreras. Las áreas de ciencia siempre serán interesantes. Y pues coman frutas y verduras, eso es todo lo que les puedo decir, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Y sí, pues mire, todavía no llega una última pregunta, así que yo nada más, pues me resta también agradecerle por esta charla, por el tiempo que nos da para los martes de ciencia con el INAO. Esperemos que no sea la última que se apunte aquí en esta nueva jornada de conferencias de divulgación, que sean más participaciones de usted, obviamente, para que nos siga platicando sobre sus líneas de investigación y los avances que van teniendo sus proyectos, doctor. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, bye, bye, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que todos los martes tenemos una conferencia aquí en nuestro canal de YouTube. A través de nuestras redes sociales, nosotros anunciamos cuál es la charla que sigue todos los martes. Así que ahí síganos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y aquí, obviamente, en YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros conectados. Así que nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, bye bye.